¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Muarpa TV. Estamos acá invitados por José María Casa, artista plástico de la ciudad de Mar del Plata, en su taller, donde realiza sus trabajos de arte. Y bueno, especialmente hemos venido a visitar para que nos cuente este problema que ha tenido en participar en el concurso en el Salón de Arte de la ciudad de Mar del Plata. ¿Así es, José, no? Sí, así es, en el Salón Municipal de Artes Visuales, que bueno, se escribió la semana pasada, esta semana ya inauguró. Y bueno, me fui a escribir como hago en todos los cursos, yendo bien el reglamento a conciencia, llevando todo para no generar contratiempos, porque siempre, viste, se anota todo el mundo el último día, o sea, para facilitar las cosas. Así que llevé, como decía, el reglamento, que en el artículo 8, que indica claramente presentarse con DNI, currículum actualizado y formulario de inscripción. Y también indica que en caso de no poder presentarse el artista, si un gestor o un amigo, un familiar llevaba la obra, había que llevar fotocopia del DNI, más estos otros requisitos que eran el currículum y el talonario de inscripción. Bueno, me voy a inscribir, me voy a hacer como mostrador, porque era como una inscripción en dos pasos, ¿no? Donde te recepcionaban y después las chicas llenaban una ficha que se adhiere, un recibo de la obra, digamos. Sí, ¿esto dónde se realizaba? En el Museo Castañeda. El Museo Castañeda. Bueno, me dicen, ah, tenés el DNI nuevo, no sé. ¿Cómo es el tema? Igual creo que te vas a poder inscribir, no hay ningún problema. Primero, con muy buena onda, la primera de las empleadas me trató muy bien. Me dice, ahora hablamos con las chicas que están allá atrás, que es tranquilo. Bueno, yo qué raro. Sí, sí. Bueno, espero, me toca mi turno. Y las chicas que estaban allá atrás son dos personas que me conocen, que saben que soy artista marplatense, saben que participé en una muestra en el museo hace 2 años, saben que participé también de este salón en otras ocasiones, y también saben que como gestor cultural amateur, digo amateur porque yo no estudié la carrera, pero sí me he dedicado a intentar que la ciudad se mueva un poco, que pasen cosas en Mar del Plata. Saben que he hecho actividades que han contado con el apoyo y la relación de interés de la Secretaría de Cultura. Sí. Saben que soy un actor cultural conocido de la ciudad. Sí, sí. Entonces, bueno, primero... Y que llevas varios años en la ciudad. Exacto, sí, nací acá hace 30 años. Y bueno, primero me dicen, no, mirá, tenés el DNI nuevo, no te podés anotar porque... Como este DNI tiene menos de 2 años, nosotros no sabemos si sos más platense. Entonces, bueno, yo empecé a tratar de dialogar en buenos términos. De, bueno, mirá, está acá el DNI, dice, nací de Mar del Plata, no tengo ningún cambio de domicilio, o sea que estoy acá, el domicilio es más platense también. Sí, pero no te puedes anotar. Y no me dieron otra opción, la única opción que me dieron fue, tenés que traer el DNI viejo o no te podés anotar. Yo el DNI viejo no lo tengo, tengo el nuevo porque el DNI viejo me lo robaron, como pasó mucha gente, hay otra gente que se lo extraviaron. No es que uno va a tramitar y hacer cola con el DNI nuevo por deporte, o sea, si lo sacaste es porque lo necesitas. Sí, ¿no? Entonces, bueno, digo, no hay otra opción, me dice, no, si no tenés el DNI viejo no te podés anotar. Entonces, bueno, ahí ya me empezaba a molestar, yo tengo toda mi historia ya con la Secretaría de Cultura de Buenos Aires y otras cosas. Sí. Entonces, pero escúchame, vos me conocés, vos sabés que yo soy acá. Sí, yo sé que sos marplatense, pero la verdad que no te puedes anotar. Y con un tono muy canchero, que la verdad que me sonó a falta de respeto, fue una falta de respeto realmente. Así que agarré y me retiré y no me volví a presentar. Y cuando llegué a mi casa lo puse en Facebook, que no me habían dejado anotar, sí. No sé qué. Y enseguida empezaron a aparecer otros artistas a decirme, sí, a mí me pasó lo mismo, así que me enojé y no fui. Hubo otros que sí, que intentaron buscar a la vuelta y llevaron, qué sé yo, recibos de la luz, la escritura de la casa para mostrar que tenían un contrato de alquiler hace 3 años. Entonces, sí. O sea, cosas muy raras de manoseo, de llevar papeles privados que no estaban indicados en ningún reglamento y que, por ejemplo, hubo algunos que fueron con las boletas de la luz y dijeron, sí, pues estas boletas de la luz son de hace 3 meses, yo no sé si son acá. Entonces, bueno, volvieron y dijeron, ¿qué tengo que sea hace 2 años? Llevaron otra cosa, me dijeron que no. Después volvieron y llevaron el contrato de alquiler porque era hace 2. Sí, o sea, una situación de ir y venir entre 3 y 4 veces al museo, que también es un manoseo. Sí, sí, sí. Y esto le pasó a más de 20 artistas. Sí, muy frecuente esos manoseos. Sí. Yo en mi caso me calenté y me pareció que, no sé, quizás suena soberbio, pero me pareció que si me iban a tratar así, no se merecían que estuviera mi obra ahí. Porque me pareció una falta de respeto, más sabiendo que era gente que me conocía, sabía que era marplatense, y que en ningún momento ellos se tenían que quedar con una fotocopia de mi DNI, sino solo verlo y visar como que era marplatense. Entonces tampoco le generaba al empleado el problema de tener que explicarle a su jefe, che, dejaste anotar a este con el documento nuevo. Exacto. Porque si queda un papel en un legajo archivado, bueno, por ahí vos entendés al empleado que dice, no, mi jefe me puede retar, me está generando un problema, entendeme, pero
no fue esa la situación y no se me brindó otra opción. Sí, sí. Por lo que yo creo que es una arbitrariedad administrativa manifiesta, porque por un lado, el reglamento del concurso no pide otra cosa que el DNI, y por otro lado está la ley nacional que dice que el documento, el único documento que acredita la identidad de una persona es el documento nacional de identidad. Sí. Entonces, en una gestión que se dice kirchnerista, cristinista, que se llena con bombos y platillos la boca, rechazar el documento nuevo impulsado por el gobierno nacional con bombos y platillos es como una contradicción, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, aparte que bueno, que entra ese manoseo y sabiendo que, o sea, todo el mundo te conoce de tu actividad, o sea, por lo menos en el ambiente del arte plástico, sos una persona conocida, te conocen y sabe que bueno, que sos macrotense y que hace tiempo que estás acá realizando actividades, porque si serías alguien que bueno, que no te conoce, que es tu primera exposición, bueno, por ahí, ¿quién es esta persona? A ver si es de acá, para no violar los reglamentos, pero como vos bien decís, o sea, hay mucha gente que ya es conocida en la Secretaría de Cultura porque va a pedir interés de cultural los eventos que hace, porque generas eventos culturales que en realidad tendría que realizarlos la Secretaría de Cultura o apoyarlos de manera más activa. Y bueno, este manoseo de que hablamos, que a veces mucha gente es víctima, porque en realidad, en vez de recibir el apoyo y decir, bueno, vamos a impulsar estas ideas, vamos a ayudar a esta gente que tiene creatividad, siempre se terminan poniendo peros, traer papel, no, tenés que traer esto, tenés que traer el otro, tenés que ir a tal lado, tenés que ir gastando tu tiempo, tu dinero, y produce un desgaste que mucha gente termina diciendo basta. Y terminan, en realidad, qué sé yo, podríamos hablar de que hay como dos modelos posibles de gestión. Uno es en el que el Estado gestiona cosas, ¿no?, con sus recursos y produce contenidos, digamos. Por ejemplo, bueno, generemos una muestra de arte marplatense actual con obras que tengan del 90 al 2010. Entonces vamos a ver todos los talleres, hacemos una convocatoria abierta, generamos un contenido, se hace esa muestra y después esa muestra, como ya está generada, vos la podés hacer girar por el país. Eso se podría hacer con recursos públicos. Otro modelo de gestión podría ser el privatista, como que le gusta Macri, de, bueno, en vez de generar contenidos, le pagamos a un gestor de afuera que yo armó el paquete y lo compramos. Sí. Y otra mixta sería un poco y un poco, digamos, bueno, generamos contenidos locales nosotros y contenidos nacionales nos pagamos. Y la gestión acá, en realidad, inventó un modelo híbrido, nuevo y único en el mundo, en el que ellos tienen los recursos, ellos cobran los sueldos, sí, no hacen nada. Hay un vaciamiento absoluto de la cultura local, porque el que la tiene que apoyar es el Estado local. O sea, sí, está, sí, el auditorio, pero es una institución provincial. Sí, tiene por qué interesarle la difusión del arte local, y sin embargo le interesa ese mismo espacio que existe. Y entonces, los que laboran son los actores culturales de la ciudad, que viendo que no pasa nada, se mueven, como vos, yo, o un montón más, y generan proyectos. Y ellos que cobran el sueldo, lo que hacen es que vos esperes, pedís la declaración de interés, sí, ponen la firma, ponen el logo, sí, la gente que no está en el tema los ve en el diario y dice, ah, mirá, bueno, la Secretaría de Cultura generó la Semana de Arte Contemporáneo, como bueno, la Secretaría de Cultura apoya al Museo de Arte en la Pared, y en realidad es mentira. Sí. Ellos cobran el sueldo, yo trabajo gratis, vos trabajas gratis, sí, todos los demás trabajan gratis, y ellos ponen el logo, sí, no sé, te prometen cosas que no te la dan, te meten trabas administrativas, cuando surge un problema. Cuando surge un problema que se solucionaría con una reunión, o sea, mirá, me habían prometido esto y tu empleo ahora no me lo da, vos podrás, sí, 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 decirle si me lo dan o no, porque me generó un problema, no porque no queramos alquilar el flete, sino que como vos me lo prometiste, no lo pedimos, si no yo lo hubiera pedido, lo conseguía gratis, y no te reciben a pesar de estar declarado de interés municipal, porque un secretario decide que tu tema no es importante para el jefe, y por ahí el jefe sí quería darte. Pero el secretario te filtra y te da una reunión para 3 meses cuando el problema pasa mañana. Sí. Y bueno, este tipo de situaciones y manoseos van haciendo que toda esta gente que va laburando gratis, después de 3, 4, 5 años de quedar mal, de estresarse y todo, se vaya bajando y no alcanza más nada. Exacto. A mí, yo cuando comencé con el tema de desarrollar eventos culturales en la ciudad, terminé en poco tiempo, me di cuenta, dije, acá hacen cultura con el bolsillo de los artistas. Cuando la municipalidad de General Pueyrredón puede llegar a prestar el espacio físico para que un artista exponga, pero el artista tiene que costear
el flete, las tranzas, hasta a veces la iluminación, porque están quemados los foquitos y tienen que los reemplaza para que su obra se vea mejor. Y no tiene difusión, se le da el espacio libre y bueno, arreglate, hacer todo el resto. Sí, o sea, o avivás y agachadas, por ejemplo, una vez tuve un concierto de piano de una de las mejores pianistas de este momento en Argentina, que acababa de ganarse una beca para ir a estudiar a Estados Unidos. Sí. Y bueno, la trajeron a tocar acá, un conocido mío, tocaba en Villa Victoria. Sí. Justo ellos tenían el piano desafinado. Sí. Y aprovecharon la movida para decirle que bueno, era un evento gratuito, no se cobraba entrada, ¿no? Sí. Se traía una pianista buenísima para que la vean unas 100 personas más o menos. Y la agachada fue, bueno, está bien, toca, está bien, perfecto. Cuando la chica ya estaba en Mar del Plata, le avisan un día antes. Pero para que toque tenés que pagar la afinación con tal afinador y sale tanto. Y tener el piano afinado de Villa Victoria es responsabilidad del municipio. Este chico obviamente lo pagó, sí, sí. Y el evento que era gratis terminó teniendo una entrada de 10 pesos para pagar el afinador. Cuando la idea era llevar a un público que nunca escuche ese tipo de música con el entre de que era gratis. Sí, sí. Al final, bueno, terminó yendo gente que le interesaba y nada más porque había que pagar. Sí. Y se distorsionó toda la intención que tenía este concierto. Bueno, sí, eso lo tengo. Sí, son cosas que pasan y que no deberían valer. Porque también cuando se hacen eventos musicales, que cae Sadaí, hay eventos que se hacen musical para gratuitamente, ¿no? Sí, para recolectar alimentos para un comedor, por ejemplo. Y claro, y cae Sadaí, eso tendrá que estar gestionado por la municipalidad, intervenir, decir, bueno, la municipalidad cubre el gasto de Sadaí, si no se puede evitar de otra forma. O ver cómo mediar y... Sí, ahí realmente es un abuso porque, por ejemplo, vos tenés músicos que donan su trabajo, porque, por ejemplo, vos como organizador, yo, como es a beneficio, sí. No, el artista no va a cobrar el sueldo y el artista decide hacerlo porque quiere que se pueda ayudar a su comunidad. Sí. Entonces decide no cobrarte su caché y lo dona. Sí, sí. Y vos donás el trabajo de organización gratis porque sos una organización sin fines de lucro. Los dos deciden laburar para... La sociedad. Para la sociedad. El bien de la sociedad. Y viene Sadaí, que en teoría representa a los artistas, y te cobra 300 pesos por haber hecho un show musical gratuito, y esos 300 pesos después se los queda Teresa Parodi, que es la presidenta de Sadaí, y la cúpula que se lo reparten, porque como es un artista local que no está inscrito, claro, no tiene forma de ir a Sadaí y cobrar de vuelta ese importe. Sí, importe. Entonces realmente yo hubiera preferido, me pagas 300 pesos, decirlo al artista, toma, te doy 300 pesos. Sí, sí. Esa plata es plata que se va de la ciudad. Sí. Sí, a mí personalmente me pasó lo que de Morpa cuando hicimos un concurso de pintura que se llamó Lo Mejor y Lo Peor de Mi Ciudad, que lo hicimos en el Teatro Diagonal. Y vino un coro gratuitamente a cantar, que estuvo muy bueno. Era el coro del teatro del Centro Gallego. Y tuvimos que salir a pagar Sadaí porque teníamos que pagarlo, o sea, no sabíamos si para hacer el evento tuvimos que pagar Sadaí y se fue de todo lo que habíamos podido juntar como para poder financiar otras actividades del museo y que en realidad queríamos hacer un gran mural con eso que se recaudaba y se fue todo en Sadaí y quedamos todo el mundo decepcionado porque había habido mucho trabajo, mucha energía puesta en todo eso y ya te digo, habían quedado 80 pesos y esos 80 pesos se fueron a Sadaí. Sí, 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 eso es realmente es un problema. Igual que la declaración de interés cultural que te da la municipalidad, te termina diciendo que no tiene ningún compromiso de financiar, de dar apoyo económico. En realidad termina siendo un papel que generalmente no sirve para nada. Eso. No, y además porque también tienen ahí resortes de gestión que no siempre implican dinero, que ayudaría mucho, por ejemplo, para la gente que no sabe de prensa, porque hay veces que uno está aceptado y sabe hacerse prensa porque llegan los contactos, pero con que ellos te abrieran los resortes de gestión de que, no sé, los encargados de prensa de la Secretaría de Cultura te difundan, sí, de que los pasajes que tiene la Secretaría de Cultura por canje con las empresas te permitieran, no sé yo, dos pasajes, para que dos artistas que tienen que viajar viajen, sí. Y te prestaran el camioncito que por ejemplo a Galileo le habían prometido cuando hizo la muestra en Villa Victoria, sí, y después sí. No se lo dieron para transportar las cosas. Sí, me acuerdo. A vos te facilitan muchísimo. Sí, sí. Y tampoco lo hacen, o sea, uno no quiere
que se generen recursos que no están, que se use plata que no está, no es la exigencia de subvención en lo que hacemos, sí, sino que los recursos con los que la Secretaría ya tiene y por los que todos los contribuyentes pagan, sí, para que se usen con un buen fin, en vez de estar ahí el camioncito tirado, sí, el tipo que tendría que mandar mail si no manda ninguno, etcétera, que laburen y eso se use para el fin que está destinado y pagado. Porque sí, eso, sí, sí, esos sueldos ya están, ese camión tiene nafta, la persona que tiene que mandar los mails de prensa también está, la gente de diseño está. No es que uno pide un dinero extra, un subsidio o aumentar el presupuesto, sino que se use con... que no sea una malversación de lo que está. Sí. Que también no hace falta inversión, porque ya lo tiene la municipalidad. El camión, la municipalidad tiene choferes, tiene seguro de los camiones, o sea... y me acuerdo bien lo de Galileo, que cuando fue a exponer a la Villa Victoria no tenía el flete, y no le llegaba el flete, y creo que... Se fue a la mañana... Se lo había prometido Pupeto Mastropasco. Sí, sí. Ese es el otro gran problema que tenemos todos en la ciudad, que para quedar bien te prometen. Claro, sí, y sí. Te dicen, sí, bueno, te voy a dar, qué sé yo, 10 pasajes para que estos músicos, que en realidad tienen un caché de 600 pesos cada uno, pero decidieron venir a un concierto gratuitamente a Mar del Plata, al Teatro Colón, al menos vengan en colectivo, porque vos me dijiste que conseguiste el hotel y las comidas. Sí, bueno, nosotros ponemos el pasaje. Entonces vos te desentendés del tema o te dicen como Galileo, quiero que la peluquería esté en Villa Victoria. Bueno, te voy a dar el flete. Buenísimo, dice Galileo. Entonces se quedó esperando ese día que vaya el flete. Sí. Y después, no son cosas que uno no pueda conseguir. Si vos a mí me decís, mirá, no hay pasaje, yo voy ahora con, no sé, una empresa cualquiera, sí, con Río Sil, por ejemplo, que apoya la cultura de la ciudad, y los conseguís. Ponés, sí, el logo, haces catálogos con el logo, haces prensa con el logo, o... qué sé yo, Galileo hablaba con una empresa de flete y también, sí, lo sponsorizaban, ponían logo o qué sé yo, tal empresa invita. Sí, sí, el intercambio de publicidad por el servicio. Pero cuando a vos te prometen y generan compromisos tuyos de, sí, chicos, miren, conseguí el flete, y todos, qué bueno, se portaron, no sé qué, y después te incumplen, te generan un problema porque te dejaron sin los días necesarios para gestionar ese recurso que vos no puedes pagar de tu bolsillo. Entonces, de última que al menos, si no te van a apoyar ni ayudar en nada, que no te mientan porque te meten palos en la rueda. Sí. Porque te dejan a vos sin el tiempo para gestionar los recursos que, sí, necesitas. Totalmente. Y en el último momento, en el último día, te enterás que no estaba el vino para la inauguración que habían dicho que estaba, que no estaban los pasajes que habían dicho que estaba, que no estaba el flete que habían dicho que estaba. Y son todas cosas que vos podrías haber conseguido si ellos no te mentían. Entonces, al menos la sinceridad y la transparencia de decirte, muchachos, no hay nada, sí, hagan todos ustedes. Pero ni siquiera hay eso, ni esa buena voluntad. Estaba pensando en lo que decías, esto que pasa, ¿no? Hace unos años me contaba Marité Spike, cuando organizaron el movimiento de muralistas, el encuentro de muralistas internacional, que se realizó en la Plaza Colón, a ella le pasó exactamente lo mismo, y estamos hablando de hace casi 15 años atrás, un poquito más. Le habían prometido un montón de cosas y tuvo que salir de poner de su bolsillo para poder lograr ese evento internacional que vinieron artistas de todo el mundo y para tapar esos baches que se los dicen a último momento tuvo que poner ella de su sí, bolsillo, sí, y cubrir los gastos que había para cuando eso tendría que haber sido totalmente cubierto por la municipalidad. Mira, a nosotros el año pasado, o sea, la edición 2010 de la Semana de Arte Contemporáneo, con todo lo que implicó, todas las sedes que tuvo y todo, tuvo un costo final de 4.000 pesos. Sí. De los cuales 2.000 pesos, porque el presupuesto nuestro real era 2.000, por sponsors, sí, y ese tipo de cosas. De los cuales los otros 2.000 que les puse yo en mi bolsillo se me fueron en pagar una combi para traer artistas de Buenos Aires, que en teoría nos traía la Secretaría de Cultura con los pasajes que tenía de Costa de Criolla, Chevalier y todas estas empresas. Esos pasajes siempre desaparecen porque, bueno, se venden por atrás para generarse un sueldito más, o sea, son gratuitos, vos llamás un número que te lo venden a la mitad de precio y ellos se quedan con esa plata. Entonces, bueno, nosotros como evento nos encontramos con 14, 15 artistas que venían al ciclo de 5 conciertos en Alianza Francesa a tocar, sí, que no podían venir. Entonces, o dábamos para atrás el ciclo de música contemporánea, que era algo que no se había hecho nunca en la ciudad, o lo hacíamos. Bueno, yo justo había vendido una obra, tenía plata, decidí pagarlo de mi bolsillo, porque yo soy artista, la verdad que no tengo una posición cómoda ya. Que al municipio no es que nosotros le damos 3.000 pesos, pues ellos tienen gratis, sí, o por mes les dan 40 pasajes para llenar colectivos que vienen vacíos de Buenos Aires,
salvo los fines de semana largo, que es el convenio, ¿no? Los fines de semana largo no, porque se llenan bondis. Sí. Entonces yo los bondis los lleno con gente que traiga y llega a la Secretaría de Cultura. Y no nos los dieron, y tuvimos que armar una combi al menos, que nos salió 2.000 pesos, porque era más barato que pagar todas las pasas. Entonces, de un presupuesto de 4.000 pesos de todo el evento, de un evento que le hizo muy bien a la ciudad, hubo 2.000 que nos los generó una promesa no cumplida de la Secretaría de Cultura. Después hubo 600 pesos que fueron de SADAIC, que fue lo que hablamos antes. Sí. Entonces vos tenés que el evento en realidad salió 1.400 pesos. El resto fue generado por la Secretaría de Cultura y por SADAIC. Sí. O sea, son dos grandes palos en la rueda a la hora de hacer cosas.